buenas tardes, buenas noches a la hora que están viendo este video. Estamos aquí una vez más con las sesiones del área de PT y espero que les sirva y muchas bendiciones a todos. Vamos a empezar ya. Muy bien, estamos con esta sesión que es, bueno, una más de la metodología del Design Thinking y es algo de repente muy bueno para los estudiantes, ya que están aprendiendo una forma de proyectarse en algún negocio o ya más adelante en una empresa para que puedan empezar su emprendimiento, ¿no? Muy bien, el tema de la sesión de la semana 16 de primero y segundo de secundaria es definimos el problema aplicando la metodología Design Thinking. Muy bien, ya se conoce ya algunos términos ya que se ha tratado anteriormente, las cuales son el problema, definir un problema. Entonces ya tienen alguna idea, pero vamos a explicarlo de todas maneras de forma detallada. Muy bien, para el estudiante de repente es necesario recordarle que se ha trabajado en la actividad anterior y en la actividad anterior hemos formulado el desafío orientado a promover las riquezas naturales en productos innovadores con valor agregado como potencialidad ya de nuestra localidad y recogimos información para nuestro proyecto. Entonces, en base a ello se va a trabajar ahora lo que es la definición del problema, ya al desafío de la semana anterior, que era promover las riquezas naturales en productos innovadores con valor agregado. Muy bien. Saberes previos que se pueden saber a través de preguntas hacia el estudiante es, por ejemplo, ¿qué entiendes por saturar? ¿Qué entiendes por agrupar? ¿Qué es la técnica POP? ¿Qué es un problema o una necesidad? Entonces, son preguntas que se puede hacer el estudiante para saber, ¿no? ¿Qué idea o qué definición o cuál es su idea sobre estas preguntas, ¿ya? Muy bien. El propósito de la sesión es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Económico o social. Bueno, como anteriormente ya había dicho, económico o social puede ser en el caso de primera y segunda secundaria podría ser social o también ya se deja criterio del docente, podría ser también económico social con el fin de ayudar o contribuir a la sociedad sin fines de lucro. Económico, beneficiarse a sí mismo, ya en otras palabras lucrándose con ese proyecto que están armando, ¿no? Entonces, con esa idea, ¿ya? Con esa idea, ya de acuerdo al criterio del docente, ya pueden trabajar. ¿Qué más? Indagando los posibles factores que originan las necesidades o problemas de un grupo de usuarios para satisfacerlos a partir del desafío planteado anteriormente, con un enfoque intercultural. Entonces, van a trabajar los estudiantes los posibles factores que originan las necesidades o problemas. Y eso es lo que vamos a hacer, bueno, en esta sesión. Ver, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el problema, la necesidad que tienen los usuarios? Muy bien. Ahora, vamos a informarnos un poco más acerca de definir, ¿ya? Estamos en la fase definir. En esta fase organizaremos y sintetizaremos la información que hemos recogido en la fase empatizar, o sea, la semana pasada con los estudiantes, la cual nos permite identificar oportunidades desde las que podemos ofrecer soluciones relevantes para las necesidades y problemas de nuestras usuarias y nuestros usuarios.
vamos a ir identificando problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. Muy bien. En esta actividad aplicarás la técnica de saturar y agrupar, ¿ya? Que consiste en organizar toda la información recabada de las observaciones que realizamos en la fase empatizar. Esto nos permitirá traducir aquellos pensamientos y experiencias en objetos visuales y tangibles que nos ayudará a identificar insights. Ya, insights es revelaciones, las posibles soluciones al problema. Muy bien. Una vez que hemos recopilado y contrastado toda la información que obtuvimos de la observación, vamos a procesar y sintetizar la información para definir el problema. 1. Saturar nos permite pasar toda la información recogida a notas adhesivas que posteriormente son pegadas y ordenadas en grupos que estén relacionados entre sí. ¿Ya? Muy bien. Así llenaremos nuestro espacio de trabajo con notas adhesivas, tarjetas de cartulina o pequeñas hojas de colores recicladas. Cada una debe contener una frase correspondiente a algún rubro de la observación. Muy bien. Segundo, agrupar consiste en distribuir las notas adhesivas en diferentes grupos utilizando criterios en función de las similitudes que tienen. Es importante crear grupos según los temas observados para ir ordenando las ideas y buscar conexiones más profundas de las usuarias y los usuarios con el tema. Esto permite alcanzar insights o revelaciones más inesperadas. Muy bien, ahí está la explicación acerca de cómo trabajar la parte de saturar, que es el número uno, y la parte de agrupar, ¿ya? Claro que esta técnica es nueva, es similar ya a la técnica que se utilizaba anteriormente, que era la técnica del mapa de empatía, ¿ya? En vez de esto también pueden usar el mapa de empatía, no habría ningún problema, eso también ya se deja a criterio del estudiante. Muy bien, el objetivo final es sintetizar la información en temas interesantes y desarrollar insights que sean útiles para poder crear soluciones de diseño. Entonces, ahí está, el objetivo final, ¿no? Es encontrar temas interesantes y desarrollar o encontrar la solución al problema. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora aplicaremos la técnica de saturar y agrupar utilizando la información recogida en la observación que realizamos en la fase empatizar, o sea, la clase anterior. Primero, importante esto, escribe en tarjetas la información obtenida en la observación relacionada con la promoción y difusión del mundo de las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado como potencialidades de tu localidad. Luego pega las tarjetas en un papelote o en otra superficie. Cuantas más tarjetas existan, habrá más posibilidades de que surjan más ideas creativas. Muy bien, esto bueno es una idea que se les está dando para que puedan trabajar. Quizás muchos de los docentes puedan saber algunos programas que son como, no sé, el Padlet, que nos ayuda a colocar muchas ideas, ¿no? Y ya no sería necesario ya de repente utilizar un papelote. Eso sería... bueno, también de acuerdo a cómo está trabajando el docente. Esto es una idea que se les está dando. Agrupa las tarjetas con la información poniendo títulos como, por ejemplo, riquezas agrícolas, pecuarias, minerales, recursos que más se venden en el exterior, etc. ¿No? Ahí pueden agregar más cosas. Recuerda que puedes realizar esta actividad con tu familia. Ya pueden hacerlo con su familia. O también durante la sesión, como les iba mencionando, utilizando el Padlet. ¿Ya? Muy bien. Saturar.
Aquí está, mira, una idea, ¿no? Mira, ven, aquí está todas las ideas en post-its que pueden colocar acerca de las observaciones que hicieron los estudiantes la semana pasada. Entonces escriben en post-it y anotan todas las ideas. Y en esta parte agrupas ya por criterios, ¿no? Anteriormente nos había dado un ejemplo de criterios: riquezas agrícolas, pecuarias, minerales, recursos, que más se ven en el exterior. Entonces pueden escribir más cosas incluso. Entonces ahí está un pequeño ejemplo. Una vez trabajada la técnica saturar y agrupar, debemos reconocer los insights que nos servirá para definir el problema a través del punto de vista o el POP. Establecer la pregunta ¿cómo podríamos? Más adelante vamos a hacer esa pregunta ¿cómo podríamos? Primero haremos el POP. Muy bien. Ahora vamos a redactar el punto de vista después de haber sintetizado la información e identificado los insights o revelaciones. Identificaremos aquellos problemas que existen para promover las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado como potencialidad de nuestra comunidad. Es momento de definir el problema de una manera precisa y clara, considerando las revelaciones que surgieron. Para ello, formularemos el punto de vista POP, por sus siglas en inglés, o el Point of View. Para la redacción vamos a tener presente el siguiente esquema, ¿ya? Este esquema es bastante conocido, en la que va el usuario, el signo más, en el más en realidad va la palabra conector, que es necesita. Luego va la necesidad, en necesidad va la necesidad identificada, al saturar y agrupar, ¿ya? Esto nace de la saturación y agrupación que he explicado anteriormente. Luego el más, el porqué, y luego el insight o revelación. Aquí describimos la clave de la necesidad o problema. ¿Cuál es la clave de la necesidad? Identificado en la técnica saturar y agrupar. Muy bien. El usuario puede ser sus familiares, pueden ser las personas de la localidad, de tu comunidad. Entonces, pueden ser jóvenes entre tal edad, 18 años a 20 años o a 30 años. Ya el usuario ya nace también del punto de vista. De acuerdo a cómo trabaja el estudiante. ¿Qué necesitan? ¿No? De repente pueden ser un derivado de la leche, ya que en la zona aquí centro, un potencial enorme, ya después de Arequipa. En Arequipa también hay bastantes vacunos o vacas, como lo conocen, y harta producción de leche. Aquí en la zona centro, en el Valle del Mantaro, la producción de leche también es masiva, ¿ya? Hay muchas empresas extranjeras que han llegado aquí, la leche Gloria, hay fábricas de chocolates que hacen, bueno, ese producto a base de leche. Y esos ejemplos, ¿no? Los más grandes, porque hay infinidad de heladerías por aquí, por la zona también, que de verdad que están sacando derivados de la leche, pero ya hasta ya ver por todas partes, ¿no? Entonces, una necesidad quizás puede ser un derivado de la leche, es el queso, uno de los más famosos, ¿verdad? Y el queso es alto en muchos nutrientes para beneficio de las personas adultas. Muy bien, entonces necesitan nutrientes, puede ser una necesidad, necesitan nutrientes para fortalecer el sistema inmune o el sistema nervioso, o puede ser también el sistema óseo. Entonces eso podría ser una necesidad. ¿Y por qué necesitan fortalecer? ¿No? Porque quizás el arduo trabajo o
la falta de nutrientes en su cuerpo, la mala alimentación. Entonces, ahí puede ser la revelación, el insight, ¿no? Bueno, ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Ya, de acuerdo a las observaciones que han hecho también los estudiantes, ya van a trabajar esto. Muy bien, ahora es el turno del estudiante de redactar el POP, ¿ya? Claro que tiene que ser en relación al desafío, y el desafío es promover nuestras riquezas a través de productos, ¿ya? De productos de los derivados, pero ya, de los derivados de los productos de nuestra zona. Entonces, en base a eso tiene que trabajar el estudiante. Muy bien. Para redactar la pregunta retadora aplicaremos la técnica como podríamos nosotros, ¿ya? La cual consiste en generar preguntas vinculadas en las usuarias y los usuarios, sus necesidades y las revelaciones encontradas o insights. Redactemos la pregunta retadora en la que incluiremos el usuario, la necesidad y la revelación insight. Entonces, la pregunta retadora es simple. Simplemente vamos a unir el usuario, la necesidad y la revelación. Lo que hemos hecho anteriormente. Usuario, necesidad, revelación. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, ¿cómo completarías aquí el ejemplo? Fácilmente colocarías, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Entonces, ¿quiénes son los usuarios? Los usuarios pueden ser, en este caso, personas adultas, ya, entre 40 y 50 años. ¿Cuál es su necesidad? Necesitan nutrientes para el sistema inmunológico, sistema nervioso, para el sistema óseo, depende de lo que encontré el estudiante. ¿Y para qué necesita esos nutrientes? ¿O por qué? ¿Por qué necesita esos nutrientes? Porque el trabajo arduo, la alimentación pobre que tienen, está haciendo que su sistema se decaiga. Entonces, ahí está un pequeño ejemplo de cómo podríamos nosotros. ¿Ya? Muy bien. Excelentísimo. Entonces, hasta ahí llegaríamos. Espero se haya entendido. Espero les sirva este material. Y compartan el video. Gracias por su apoyo. Les deseo muchas bendiciones. Y hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho. Bye.